El choque entre una camioneta y un auto colectivo dejó un herido a la altura del kilómetro 77 de la carretera Panamericana Norte. Según las primeras investigaciones, el auto de placa 73F652 habría intentado cruzar la vía norte a sur de la carretera, siendo impactado por la camioneta de la empresa Soluciones Técnicas del Agro SAC, con placa D6Q727. La colisión dejó gravemente herido al conductor del auto de la Asociación de Taxis Villa de Arnedo, identificado como Jesús Navarro Pimichumo, quien fue llevado de emergencia al hospital de Chancay, mientras que el chofer de la camioneta fue conducido a la comisaría de Chancay para los trámites de ley. Él pasó por acá, pero él ha venido por acá, él ha venido y ha querido voltear en U. Y la camioneta le ha impactado, pero la camioneta se ha abierto, un poco se ha abierto. Se ha abierto y ha dado a paraguas acá, y el otro ha quedado en medio, pero el chico quedó un poquito herido, creo, porque ya lo llevaron al hospital ya. ¿Los vehículos venían de norte a sur? Sí, de allá venía acá y él justo él volteaba para cruzar, voltear ninguno. Y ha venido la camioneta, le ha impactado, pero ha desviado por la camioneta. Sí. ¿Acá han ocurrido continuos accidentes? Sí, siempre ocurre, pero ya había allá, más allá también había accidentes fuertes también, la muerte, pero acá seguramente no se habrá dado cuenta y ha volteado, le ha ganado el carro, seguro ha querido ganarle y ha impactado por la camioneta. O sea, la imprudencia entonces por la excesiva velocidad. Obviamente, por voltear en U, porque no debería voltear en U, fijarse, porque la Panamericana es bien peligroso eso. Siempre ha ocurrido accidentes. Sobre todo las personas que cruzan aquí. Efectivamente, tienen que tener mucho cuidado, por eso que están pidiendo puentes peatonales para pasar al otro lado, porque aquí es bien peligroso esta pista. Las autoridades anunciaron que en el mes de agosto se iba a construir, pero hasta la fecha no vemos absolutamente nada. Cumplido con nada y van a seguir habiendo accidentes. Van a tener que ver para poder ellos cómo accionar sobre estas cosas, porque hasta ahorita no hacen nada. Este es peligrosísimo acá. A una velocidad que ya no sé en la Panamericana, y el vehículo se le ha aparecido de la nada y la ha impactado. ¿Y el vehículo rojo viene? El vehículo de Lima, viene de Lima, mercadería que está viendo, estamos transbordando. Amarillo debe ser alguien de acá de la zona, que se ha metido a la pista. El auto amarillo. Se ha metido a la pista. Por eso que el vehículo lo ha chapado al medio, al lado de la puerta. Venía de Chancay, el amarillo, y Caularra. El amarillo estaba ahí también en la pista, así como está el de Norvial, dice, y se ha metido. Ah, ya. Ya, pero el amarillo venía de Chancay más o menos y quería doblar en U otra vuelta. Así venía igual también. Ah, ya. Y se ha metido sin darse nada. Ah, ya, para meterse a Chancay. Se ha metido para meterse de nuevo para allá. Ah, doblar. Ah, ya. No, todavía está investigación, todavía. La comisaría, Chancay. ¿No? ¿Cómo sabe? ¿La velocidad, tal vez? Está por esclarecer todavía. La comisaría tiene que hacer que sí, en la comisaría de Chancay. ¿Cuántas personas serían? Nos reitera. Una solamente, una persona sería nada más. ¿Ha sido trasladada al hospital de Chancay? Hospital de Chancay.